the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high. Cuando se muere la hembra,
El macho se convierte en la hembra. Cuando hay más machos que hembras, los machos se convierten en la hembra. Los huevos nacen por la noche para que no se lo coma la miel y los tiburones. Para que no se lo coma la miel y los tiburones, es para el hijo. Ya. ¡Hala! ¡Qué interesante! Vamos a seguir aprendiendo un poco más. Vamos a pasar por el grupo de los mamíferos. ¿De qué van disfrazados? Los manatíes son muy inteligentes. Pese a su pequeño cerebro, no son agresivos. Son sociables y amistosos. Son muy glotones. Hasta pueden pesar 700 kilos. El embarazo de las mamás manatí dura 13 meses. Los bebés manatí salen a la superficie inmediatamente para respirar la primera vez. Se llaman vacas marinas. Se les llama vacas marinas. Pero están comparados con los elefantes. Para terminar, vamos a pasar por ese grupo. Parece que son medusas, ¿no creéis? Vamos a limpiar la oreja a ver qué aprendí. La medusa vive en todos los mares, porque los mares fríos y helados. Las medusas están hechas por una mezcla de composición de agua, pero eso son tan gelatinosas y transparentes. La parte de arriba de las medusas se llama campana, umbrela. Las patitas se llaman tentáculos. Los tentáculos hay unas alas que tienen veneno y lo echan para protegerse para cazar. Las medusas, cuando son pequeñas, comen todas las cositas del mar, pequeñitas. Cuando son grandes comen plancton. Y cuando ya son grandes, pues comen camarones, cangrejos y gambas. Las medusas son las más antiguas de todos los animales. La de melena de león, su cabeza mide 2 metros. Los tentáculos miden 2 metros también. La de avispa de mar, pues su cabeza mide 70 metros. Y sus tentáculos miden 30 metros. La de avispa de mar vive en Australia y la otra vive en el Pacífico Sur. Me ha encantado el viaje, he aprendido muchas cosas. Prometo tener más cuidado con los materiales que uso y dónde los tiro. Yo voy a poner de mi parte. ¿Tú vas a poner de la tuya? Besitos, adiós. ¡Abajo! Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son. Y sueñas con ir arriba, gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo del mar, bajo del mar, vives serena, siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad.
Los peces allí están tristes, sus casas son de cristal. La vida de aquellos peces muy larga no suele ser, si al dueño le apetece. A mí me van a comer. Oh no, amo el mar, amo el mar. Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén. Si no te quieres arriesgar y los problemas evitar, entre burbujas debes quedarte bajo el mar. Bajo el mar. Hay siempre ritmo y lo sentimos al natural. La pantarraya va a tocar, el esturión va a acompañar. Tú solo escucha, quieta la marcha bajo el mar.